Pues actualmente nos han marcado varias fases de tratamiento y estamos en la primera. Estamos haciendo una fumigación con productos químicos, evidentemente, que son piretrinas y piretroides, contra el mosquito adulto, y ahora mismo estamos haciendo un tratamiento en las zonas ajardinadas del Ayuntamiento de Coria del Río. Hay una segunda fase, pero estamos pendientes de que la Junta de Andalucía nos comente algo. A día de hoy no sabemos nada. No sabemos nada. Hay bastantes personas que están en la UCI y hay que tomarse unas cosas bastante serias. Salgo con más tranquilidad por la mañana en horas de luz del día que no hay insectos apenas, pero por la noche sí que salgo con más una cosilla, pero con el repelente de mosquitos está más tranquilo. Bueno, pues en mi casa UTAN y las mosquiteras, he tenido que comprar mosquiteras nuevas y como vivo al lado del campo de fútbol, pues me preocupa para que fumigue el campo de fútbol. Los primeros días que salió la noticia, de cuenta nosotros vendimos aquí todo lo que compramos para un verano entero, para la época de aquí de verano del mosquito, se vendió en una tarde, creo. Lo que estamos acostumbrados a vender en un año entero, en el verano entero. Bueno, las pulseras es algo que se llevan durante todos otros años anteriores, que evita un poco, pues, eso, el repelente, que se nos acerquen los mosquitos, pero debido a esta situación, que la gente se encuentra un poco más asustada, pues recomendamos uno más fuerte, ¿no? Que sepamos seguro que no se nos va a acercar y que no nos va a picar.